Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la lección número 10 de las segundas lecciones de Sagreras. Para empezar, es un tiempo de barcarola. Ya expliqué en la lección 1, es un aire de barcarola que es. Por si no se acuerdan, pueden revisar el video. Bien, aquí en este tiempo de barcarola. También estamos en un compás de 6 octavos. Comenzamos también en Anacrusa, como ya lo he explicado en varias ocasiones. Y tenemos en la armadura Fa sostenido. Entonces, todos los Fas serán sostenidos. Bueno, también tendremos algunas alteraciones accidentales con las que hay que tener cuidado a la hora de la lectura. Entonces, comenzamos por la Anacrusa. Es la segunda cuerda al aire, sí. Seguido de un acorde de 4 notas. Y para valores métricos o para cuestiones métricas, nos vamos a enfocar más en las notas de canto. Es decir, la primera cuerda, en este caso el anular, a la hora de hacer el acorde, que tiene una corchea con puntillo. Después, seguido de un 16avo, otra vez la nota de si, y nuevamente el acorde, ya en corchea. Entonces tenemos corchea con puntillo, 16avo y corchea. La mejor forma de hacerlo es estudiarlo, obviamente, con metrónomo. Pongamos a 60, 66. Es más, lo voy a poner. Entonces, cada corchea va a valer un tiempo. Pero, ¿qué pasa con la corchea con puntillo? Bueno, recuerden que el puntillo aumenta el valor de la métrica, de la figura de nota, la mitad de su valor. Entonces es una corchea y medio. Es decir, una corchea y un 16avo ligados, ¿no? ¿Cómo logro meterlo rítmicamente con el metrónomo? Bueno, toco la corchea. Y después dejo que suene otra vez la corchea y vuelvo a tocar el 16avo. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió? Nuevamente, entonces empiezo con. Primero vamos a ver la métrica. Con la anacrusa. Y aquí en el segundo compás, pues ya tengo una negra en el acorde, entonces esa sí va a valer completo los dos golpes de metrónomo. Perdón. Ya no toco el mi, obviamente, en el segundo compás, porque tiene un ligado de prolongación, y ya a ustedes también les he explicado. Que esa nota ya no se toca. Entonces, en este caso tenemos un mi en sexta cuerda al aire, el segundo compás, cuidado. Negra con puntillo, lo que me indica que es el valor de dos corcheas más una, serían tres, más los dos de la siguiente negra, con el ligado de prolongación, quiere decir que son en total cinco golpes de metrónomo. Lo que va a durar ese bajo de la sexta cuerda. Por ejemplo. ¿Sí? Si yo cuento los tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Ahora que entendieron la métrica. Pues vamos a continuar con la lección. Entonces, iniciamos con la corchea de anacrusa, el si de segunda cuerda al aire. Acorde de 4 notas, sexta, tercera, segunda y primera al aire. Continuamos en el 16avo, recuerden que es fuera del golpe de metrónomo. Otra vez la segunda cuerda al aire. Y nuevamente el acorde. Prácticamente inmediatamente después, porque es
golpe de metrónomo, la, el 16avo y golpe de metrónomo. En el golpe de metrónomo, es decir, en el tercer golpe de ese compás, entra el acorde. Luego tenemos un acorde que ustedes ya conocen muy bien, si de quinta cuerda, la de tercera y fa sostenido de primera cuerda en el segundo traste. Entonces todas las notas están en el segundo traste, excepto la segunda cuerda al aire, que es si, y es quinta, tercera, segunda y primera cuerda. Nuevamente el si al aire y nuevamente el acorde, el mismo acorde. Segundo compás, tenemos nada más que colocar el dedo 3 en sol, que por cierto hay un portamento, un arrastre de fa sostenido a sol, un traste, ¿verdad? Y ahí hay que tener cuidado. Entonces, sexta cuerda al aire, tercera y segunda al aire, y el sol de primera cuerda con dedo 3, precedido de tercera, segunda y primera al aire. Y luego tenemos este acorde que es a partir del dedo, bueno, en séptima posición, dedo 1 en el traste número 7, dedo 2 en el octavo y dedo 3 en el noveno. Tenemos en el dedo 3 mi de tercera cuerda, sol de segunda cuerda con el dedo 2 en el octavo traste y el si de séptimo traste de primera cuerda. Recuerden que aquí no hay bajo porque tiene ligado de prolongación. Sexta cuerda al aire y ahí termina el segundo compás. Para el siguiente compás, el tercero, tenemos media barra o ceja en el quinto traste y las notas van a ser do, mi y la. Do natural, recuerden. Luego el si de primera cuerda en el séptimo traste. Y lo único que tenemos que hacer aquí es tocar primero el si, solamente, y luego en acorde con el dedo 4 en do de primera cuerda, y el bajo sigue siendo la quinta cuerda al aire. Se repite el si, pero ya en acorde. La de primera cuerda exclusivamente y do. Entonces, para el siguiente compás hacemos un arrastre o portamento de el do del octavo traste de primera cuerda hasta el doceavo traste, es decir, hasta acá, para tocar el mi de primera cuerda y todas las demás notas son al aire, sexta, tercera, segunda, al aire, mi, sol, si, y luego se repite el mi del doceavo, ¿verdad? Todo al unísono. Acorde nada más de tercera y segunda al aire. El si de primera cuerda nuevamente en el séptimo traste con dedo 2. Aquí es muy importante que nos fijemos en la digitación porque aunque no está marcado hay un arrastre del si a la en el siguiente compás. Aquí es donde hago el arrastre, ya en ceja 4. Ceja hasta la cuarta cuerda porque necesitamos tocar fa sostenido en la cuarta cuerda con el dedo 1 y tenemos también re sostenido, que esa ya es accidental, no es propia de la armadura, el fa sí, pero el re, aguas con esto, tenemos alteración accidental en la tercera, digo, en la segunda cuerda, cuarto traste y el si que normalmente hacemos en la segunda cuerda al aire, es de tercera cuerda en el cuarto traste. Y entonces tocamos las cuatro notas, pulgar, índice, medio y anular, cuarta, tercera, segunda y primera, al unísono. Posteriormente tenemos un sol sostenido, que ya está puesto con la ceja, quitamos el dedo 2, el sol sostenido del cuarto traste de la primera cuerda. Regresamos el la, y volvemos a hacer el acorde. Entonces fue. Posteriormente me pide el dedo 4
en el séptimo traste para tocar el si, sigue siendo el mismo acorde para cuarta o las mismas notas para cuarta, tercera y segunda. Recuerden que el re es sostenido. Y luego aquí un portamento que tampoco viene marcado, del dedo 1 a re sostenido de cuarta cuerda en el primer traste, y colocamos el fa sostenido de primera cuerda, y las notas serán re sostenido, si al aire, segunda cuerda, y fa sostenido, ¿verdad? Portamento de un traste, mi, si y sol. Portamento de dos trastes, fa sostenido, si y la. Luego aquí hay un cambio, nada más hace portamento el dedo 1 a sol, o sea, está en fa sostenido, es un traste a sol natural de cuarta cuerda, y tocamos sol, si y si de primera cuerda en el séptimo traste. Y luego, ahora sí, quitamos los dedos y ya sol natural, porque ya se acabó en el compás anterior, a la hora de que cambiamos de compás, ya esa alteración accidental del sol sostenido con la ceja en el cuarto traste se elimina. Entonces voy a tocar esos dos compases de ese renglón o sistema para que ustedes tengan una idea. Y terminamos con el sol de primera cuerda. Entonces, ahora compás por compás. Siguiente compás. El siguiente compás, tenemos ceja completa de en la segunda barra, digo, sí, en el segundo traste, perdón. Pero ya es completa porque necesitamos colocar el dedo 1 en fa sostenido de la sexta cuerda y de la primera. Fa sostenido, fa sostenido. Nuevamente alteración accidental en re de la segunda cuerda con dedo 4, cuarto traste, y el si de tercera cuerda en el cuarto traste. Y aquí tenemos las mismas notas. Re y luego el si de tercera cuerda, quitamos los dedos para colocar el la sostenido con dedo 2 en tercera cuerda, tercer traste, bueno, esa es otra alteración accidental, y do sostenido también, nota accidental, entonces las notas serían sexta cuerda, fa sostenido, cuarta cuerda, mi, la sostenido en tercera y do sostenido en segunda. Sexta, cuarta, tercera y segunda. Luego dejamos igual las notas, los dedos colocados, perdón, para tocar ya sin el do sostenido, nada más fa, mi y la sostenido de sexta, cuarta y tercera cuerda respectivamente. Entonces, ese compás. Último compás de ese sistema o renglón. Tenemos otra vez otra nota accidental, re, de cuarta cuerda en el primer traste, el si de quinta cuerda, segundo traste con dedo 2, y el si de primera, digo, de segunda cuerda al aire. Luego el do, quinta cuerda al aire. Entonces eso fue. Y aquí vuelve a comenzar el tema, por así llamarlo. Tenemos otra vez como si fuera el primer compás. Así que no lo voy a explicar nuevamente, nada más lo voy a tocar. Esto es el primer compás del tercer sistema o renglón.
¿Qué pasa en el siguiente compás? Pues prácticamente lo mismo que en el segundo, con una ligera variante. Aquí, después de esto, en el segundo compás tocamos la sexta cuerda al aire, pero aquí no. Vamos a tocar con media ceja la primera cuerda en sí, ¿verdad? Y aquí colocamos media ceja en el séptimo traste. Entonces, perdón. Ahora sí tenemos do, si, y nuevamente el acorde do. Bueno, colocando el dedo en do. No piensen que es un acorde de do, por favor. Luego colocamos el dedo 4 en re, es decir, décimo traste de la primera cuerda. Entonces, ese compás añadiéndole la nota si del compás anterior como si fuera la anacrusa. Y terminamos con este acorde, en donde tenemos el dedo 3 en do de la tercera cuerda, quinto traste, re natural, cuidado, segunda cuerda, tercer traste, y la en primera cuerda, quinto traste. Y el bajo es la cuarta cuerda al aire. Hacemos portamento de dedo 4 y 3 hasta el séptimo traste, ¿sí? Tenemos si y re. Y el dedo 1 va a parar en el sol de la cuarta cuerda, quinto traste. Y vamos a tocar también al unísono el si al aire. Aquí se hace, recuerden aquello de la campanela, entre tercera y segunda cuerda. Para los que no escucharon esa explicación que hice en algún capítulo anterior, la campanela se hace cuando tenemos una nota más aguda en una cuerda más grave. En este caso, la nota aguda es el re de tercera cuerda. Es más agudo que el si. Y por ende, la tercera cuerda es más grave, de manera natural, que la segunda. Entonces produce ese sonidito de campanela. No viene marcado, pero también hacemos portamento de dedo 4 a do, un traste, y colocamos el dedo 2 en el A de la cuarta cuerda, séptimo traste. Y ahora portamento de ambos dedos. Uno se va al décimo traste y el otro al noveno, en donde tenemos el si de segunda cuerda, digo el si de cuarta cuerda, y vamos a tocar si de cuarta cuerda, sol de tercera al aire, si, nuevamente se repite, se duplica la voz, de segunda cuerda al aire, y el re que tenemos colocado con el dedo 4. Entonces aquí también es otro sonido similar al de la campanela, por así llamarlo. Muy cristalino, ¿no? Y para terminar ese compás, la con dedo, digo, sí, con dedo 3, en, siempre digo burradas, en el séptimo traste de la primera cuerda, no sé por qué. Sí, séptimo traste, con dedo 3. Entonces, esos dos compases, finalmente, si estoy bien. Y terminamos en el si de séptimo traste, primera cuerda. Este tiene un portamento bastante largo. Muchas veces todos estos portamentos les van a sonar porque la cuarta cuerda es complicada. No se fijen mucho. Traten de no hacer el sonido, pero si les sale, paulatinamente irlo borrando. No borrándolo de una grabación es imposible, pero sí que le suene menos. Entonces hacemos el portamento hasta el segundo traste,
de la primera cuerda, en donde tenemos fa sostenido, ¿verdad? Por la armadura. Media ceja en primer traste, nada más tercera, segunda y primera, y colocamos el la de tercera cuerda en el segundo traste. El bajo es quinta cuerda al aire. Levantamos el dedo 3 para hacer mi sostenido. El mi sostenido existe, sí. Colocamos el dedo 4 en sol y luego nuevamente el acorde. Entonces, este compás completo, me voy a unar el si como si fuera la anacrusa. Siguiente compás, nada más tenemos que colocar el dedo 2 en si del segundo traste de la quinta cuerda y tocamos tercera, segunda y primera al unísono con el pulgar, ¿verdad? Se repite el si y ahora es el portamento más largo de toda la lección. Tenemos que lograr que el dedo 2 llegue al décimo traste, ¿sí? En donde tocaremos la nota de sol, si es el décimo. Entonces hay que voltear perfectamente para caer bien. Ven, es muy muy complejo que ese sonido no se produzca. Ahorita les digo, no se fijen mucho, traten de irlo disminuyendo con el paso de las lecturas o del estudio de esta lección. Para finalizar ese compás tenemos un sol con dedo 2, ojo, en primera cuerda, tercer traste, y al mismo tiempo tenemos que, bueno, yo lo coloco después la ceja porque si no es un poquito incómodo, se restringe mucho aquí la distancia. Entonces coloco los dedos al mismo tiempo, el dedo 3 en re sostenido de la segunda cuerda, cuarto traste, y tocamos al unísono el si de quinta cuerda, la de tercera, re sostenido de segunda y fa sostenido de primera. Para final, el último compás, tenemos negra con puntillo en ambos acordes. Esto quiere decir que debemos dejar sonar el metrónomo 3 veces en cada una de las figuras rítmicas, en cada acorde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes puedan seguirme, voy a hacer la lección más lenta, una velocidad de lectura. Bueno, ya cuando tienen la lectura bien construida, vamos a hacer más o menos a 60-66. Irle subiendo paulatinamente la corchea, irle subiendo paulatinamente y espero que puedan llegar a 120 en un periodo de 3 a 4 semanas. 120 la corchea. La diferencia es, por ejemplo, esto es, creo que es 66 ahí. Ahora lo voy a poner más rápido a 120 para que vean cuál sería más o menos la velocidad final. En fin, ahora voy a tratar de hacerlo lento para que ustedes puedan seguirme con la lectura.
Por cierto, estamos en la tonalidad de mi menor, no se los dije al principio, pero si te quedaste hasta aquí, te enteraste de un poquito más. Nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta aquí.